¡Feliz Día del Niño y Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil! Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación a distancia. Este programa está especialmente dedicado a el Día del Niño y el Libro Internacional Infantil y Juvenil. Así que comenzamos. Hola a todos, los saluda Victoria Rivera. Toda mi vida he residido en la Ciudad de México. Mi sueño es convertirme en una maestra que ayude a sus alumnos a alcanzar su mejor versión. Quiero ser una guía en su camino y una persona que represente confianza y seguridad para ellos. Recuerdo mi niñez con mucha alegría, pues jugaba y gritaba con mis amigos. Sentía mucha curiosidad por todo el mundo que me rodeaba. Dejaba volar mi imaginación a escenarios fantásticos. Entre mis 3 y 6 años leía con mi mamá los cuentos de los Bambalinos de Anne-Marie. Recuerdo que cuando terminamos nuestra lectura, mis hermanos y yo salíamos al parque a buscar el pueblo de estos seres diminutos. Otro de mis cuentos favoritos en mi infancia fue Cómo atrapar una estrella de Oliver Jeffers, pues me invitaba a no rendirme y a seguir mis sueños, ideando diversos planes o métodos hasta poder alcanzarlos. A mis 12 años leí Dónde habitan los ángeles de Claudia Celis, que habla de Pancho, un niño que un verano llega a vivir a casa de sus tíos en San Miguel Allende. Estos libros los recomiendo como una lectura para el mes de abril, donde se conmemora el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. No importa si eres un adulto, léelos y deja volar tu imaginación al pueblo de seres diminutos en San Miguel Allende, donde idearás muchos planes para poder alcanzar una estrella. Hasta luego. Hola a todos, ya lo saben, el 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que es un evento en el cual conmemoramos el nacimiento de Hans Christian Andersen. La Lig es una de las literaturas que aún todavía sigue siendo juzgada. Pero, ¿qué maravilla tiene la Lig? La Lig es sumamente maravillosa. Cuando la Lig es capaz, que la literatura infantil y juvenil es capaz de conmovernos como adultos, significa que hemos encontrado una gran literatura. No significa que para ser para niños sea aburrida, sosa o moralina. Tiene que ser vibrante, que nos guste, que nos haga pensar y reflexionar. Adultos o niños, la literatura infantil y juvenil es fundamental que hoy en día le echemos un ojito. Por eso te invito a algunas estrategias. ¿Cómo hacer que el resto lea? Pues para empezar, hagamos un ambiente para la lectura. Tengamos libros a la mano. Si tienes bebés o niños pequeños en casa, incluso los puedes poner en algunas canastas, algunas cubetas que estén cerca de ellos. O buscar una estantería que esté a su altura. Mientras más escondido esté el libro, menos nos podemos acercar. ¿Tienes adolescentes en casa? Dales chance. Deja que vean los cómics, que revisen la novela gráfica. ¿Y por qué no? Integremos también caricaturas, integremos también películas. Y a partir de ahí, hagamos andamiajes. ¿Qué tiene que ver Batman con obras de Dumas? Imaginemos el Conde de Montecristo. ¿En qué se parecen? ¿Son iguales? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Qué ocurre? Hacer este tipo de cambios, comparaciones, nos permite ir creando andamiajes. ¿Cuántos personajes se parecen? ¿Cuántos no? ¿Hacia dónde va uno? ¿Hacia dónde va el otro? Así es. El otro tip siempre es la charla literaria. Charlemos de lo que leemos. ¿Nos representa o no nos representa? Hagamos preguntas que parecen absurdas, pero son divertidas. ¿Con qué personaje andarías? ¿Con qué personaje no andarías? Déjalos que platiquen. Y tú también date chance. Platica, ¿qué libro te gusta? ¿Qué libro te conquistó? ¿Cuál no te conquistó? Los tips más sencillos a entrar por el gusto van a ser aquellos que nos fortalezcan y nos permitan construir la formación de lectores. Es un gusto estar con ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada sorpresa, Patti Suárez. Patti, qué gusto tenerte con nosotros en El Quehacer Virtual. Hola, mi querida doctora Hatsuko. Estoy muy contenta de estar aquí. Ojalá que, bueno, pues esta participación tenga
pues una gran repercusión, ¿no? En este quehacer virtual. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Patti. Estamos celebrando en abril el Día del Niño, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Me encantaría que nos dieras estrategias, tips, cuáles son esas maneras que nosotros podemos acercar la literatura a los niños y a los jóvenes. ¿Y cómo podríamos hacerle? Y sabes algo muy importante que tú nos vas a dar pistas. ¿Cómo le hacemos para construir con pasos seguros este crecimiento hacia la literatura y no caer en otras cuestiones que tú sabes de las que hablo? Adelante, Patti, por favor. Mira, pues yo creo que hay dos cosas muy importantes que yo quisiera resaltar, ¿no? Son diferentes los niños y los jóvenes, ¿no? Pero creo que a veces damos por hecho muchas cosas en la lectura. Ya sabemos que en México hay un problema de lectura, ya lo sabemos todos, pero ¿quién lo está atendiendo? ¿Quién realmente se está poniendo como esta responsabilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay, te digo, dos cosas. Una con los niños. Los niños, aunque nos parezca muy arcaico, sí siguen aprendiendo por imitación. Si un niño no te ve leyendo, a ti papá, a ti maestro, no va a leer. Por más que le digas y le insistas, no va a leer. El niño quiere disfrutar contigo la lectura, quiere disfrutar contigo los cuentos, quiere que eso sea un momento de compartir. Y creo que eso es lo fundamental con ellos. Sí compartir, estar ahí, pero que ellos te vean hacerlo. Si no, va a ser imposible. Y con los jóvenes hay una cosa muy importante. Todos fuimos jóvenes adolescentes rebeldes. Entonces, todo lo que suene a regla, vamos a decir que no, por lo que sea. Ajá. Ni siquiera lo vamos a pensar, vamos a decir no. Si tú le impones a un joven que tiene que leer, qué tipos de textos tiene que leer, te va a decir que no. Tienes que acercarte de otra manera, ¿no? Yo siempre digo que nosotros tenemos una deuda con los jóvenes. Esta sociedad tiene una deuda con los jóvenes porque pocas veces les preguntamos algo a ellos. Siempre nosotros queremos imponer. Yo lo que hago, por ejemplo, a veces es yo propongo un libro. Yo trabajo mucho con jóvenes en edad de bachillerato. Entonces propongo un libro, pero también dejo que ellos me propongan. ¿Y qué crees? Me pongo a leer esos libros que ellos están leyendo. Aunque no me gusten, aunque yo diga, ay, ese autor, ¿qué? ¿Por qué están leyendo? Justo quiero saber eso. ¿Por qué llegaron a ese autor? ¿Y qué les está gustando de ese autor? ¿Por qué esas sagas juveniles, como les llaman, tienen tanto auge? ¿Tienen tanta importancia entre ellos? ¿Qué están viendo ahí? Muchas gracias, Patti. Vamos a continuar con ella en un momento más. Hola, yo soy Laura. Y yo soy Kiara, hola. Y vamos a hablar un poco acerca de la lectura. Kiara, ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer, pero depende de la categoría del libro, el género. Ajá, depende mucho. ¿Qué género te gusta? Me gusta leer de aventuras y los libros informativos. Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito no es lo uno, es una serie de libros y se llama Diario de Pilar y hay muchos países y ciudades en el que una niña escribe pues lo que pasa en cada viaje que ella hace. ¿Cuál ha sido alguna buena experiencia con la lectura o algo de que te recuerdes? Cuando era chiquita, en mi graduación, mis papás me regalaron un libro que era de unos juguetes que me gustaban mucho y pues podías colorearlo. Entonces disfruté mucho leerlo, más que nada colorear. Oye, ¿para qué sirve leer? Pues leer puede servir para estimular la creatividad y puedes echar a andar la imaginación, puedes saber cosas, aprender cosas. Bueno, Kiara, muy bien. Gracias, saludos. Bye. Bye. ¿Te gusta leer? Sí. Sí. Pero con mamá. Con mamá. Mamá lee y Lucía mira los dibujos, leemos juntas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu libro preferido? El
el primer libro para reír. Para reír. ¿Y por qué te gusta? Porque es de los animales. Es de los animales. Era un libro de mamá, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, ¿y por qué te gusta mucho leer y los cuentos? Porque me hacen reír. Porque te hacen reír. ¿Qué más cuentos te gustan? El de Daniela Pirata. Pues no hemos olvidado de cuentos de vampirines, me encanta. Adiós, un besito. Aquí están los libros de Pablo, tiene 7 años, y no quiso participar en la grabación, vamos a respetar su decisión. Estos son los cuentos que utiliza ahora. Lo tenemos aquí en el salón, en la sala de estar, porque al final es donde ellos lo pueden tener más a mano. Y aquí están sus libros preferidos. Revisa mucho estos álbumes ilustrados. Este es del gusto. Pues habla de las recetas de cada lugar del mundo. Este es otro atlas, otro de la historia. Este nos gusta mucho. Son más de consulta, más que cuentos, y así él puede agarrarlos y revisa, y cuando quiere nos siguen un hilo que tal vez le cueste más mantener atención. Nadie se ha preocupado tanto por mí. No se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíenos sus aportaciones a mis redes sociales. Me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibir sus contribuciones. Y estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les presentamos ahora la sección del influencer educativo. Vamos para allá. ¿Qué tal? Tiempo ya sin vernos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo os va la vida? Espero que muy bien, porque a mí me va muy bien. La verdad es que me va muy bien. Un año después del tercer video que hice para este programa, si no mal recuerdo, fue el tercero, que fue el especial del Día del Niño. Lo volvemos a celebrar. Lo celebramos nuevamente en este programa. Así que es eso, vamos a hablar de los niños. Y es que hace rato estaba pensando algo curioso, porque tengo entendido que tanto escuelas públicas como privadas ya están en presenciales de nuevo. Entonces, eso quiere decir que ya hay niños jugando y hay niños corriendo en los patios de sus escuelas. Y es que realmente no podemos echarle la culpa a los niños en caso de que los casos suban. Y si la tienen, creo yo, se puede justificar. Y es que nosotros como adolescentes o adultos tenemos la responsabilidad, ya somos conscientes de que debemos ser responsables de cuidarnos, ¿sabes? De llevar el cubrebocas todo el rato, de sanitizar las áreas que utilizamos para mantener el ambiente limpio y seguro para todos. Pero los niños que tienen la idea, sus papás se los dicen, imagino que se los diga, espero se los diga. Pero los niños, ¿a mí qué? ¿Por qué habría yo de hacerle caso a eso si soy un niño? Velo de esta manera, yo soy un niño que va caminando por su kinder y demás, tiene la curiosidad, tiene la necesidad de jugar con otro niño. Entonces va, ¿sabes? Se empujan, se empiezan a... Es que no sé cómo juegan los niños, pero tiene que haber contacto entre ellos. Tiene que haber cierta cercanía para que sientan esta interacción. Hay probabilidad de que se contagien en caso de que uno de estos niños esté contagiado. No son conscientes del porcentaje de probabilidad de que sean contagiados. Depende de la distancia, depende si llevan cubrebocas o no. No son conscientes, no saben. Entonces, de acuerdo a mis fuentes más cercanas, se dice que la mayoría de escuelas particulares o públicas están empezando a desarrollar un sistema para que los niños aprendan
a ser conscientes. Por otro lado, me parece un efecto positivo dentro de este cambio virtual a presencial. Hay más niños interesados en ciencia, hay más niños interesados en tecnología, hay más niñas interesadas en tecnología, hay de todo. Me parece muy bien porque es lo que eventualmente vamos a necesitar, ¿sabes? Personas genuinamente curiosas, interesadas en diferentes temas. Una de mis primas tiene 8 años y hace poco la vi con una tablet donde toma sus clases virtuales. Me parece curioso porque ella descarga sus juegos, ella hace ya sus movimientos y demás, y tiene un juego de matemáticas, de vez en cuando lo abre y se pone a hacer matemáticas. Me parece muy bien. Tú eres papá y eres muy paciente con tu hijo. Está muy bien que los niños aprendan, está muy bien que los niños sientan curiosidad. Déjenos fluir. Dejen que descarguen sus aplicaciones de matemáticas, activen el control parental en sus computadoras, en sus celulares, en sus tablets. Actívenlo, necesitan tener ese control, necesitan tener ese manejo y administración en general. Esa es mi opinión, ya me contarás tú la tuya. Ya saben, niños, coman sus frutas y verduras. Espero estén muy bien. Adiós. Pati, súper interesante. A mí ya me enganchaste. Oye, danos unos tips. ¿Cómo podemos perderle el miedo para entrarle a la literatura? ¿Y cómo podemos hacer una invitación súper padre para que los jóvenes sí lean? Adelante, Pati. Fíjate que a veces, como profesores de literatura, nos queremos ir mucho a lo grande, a lo clásico, ¿no? Porque tienen que conocer eso, o al otro extremo, ¿no? A decir, no, vamos a hacer actividades, vamos a hacer juegos, y se deja la literatura de lado. Yo creo que tiene que haber una concordancia entre esas cosas, que la clase sea disfrutable, que los momentos, ¿no? Como papás, los momentos que leas con el hijo también sean disfrutables. Hay que recordar cómo nació la literatura, nació de la oralidad, nació de contar historias, de contar cuentos. Lo que tenemos que hacer primero, yo creo que el mejor tip que les puedo dar es perder el miedo al ridículo, es volver a jugar. Yo cuando me pongo a decirles a los alumnos algo sobre la Ilíada o la Odisea, por ejemplo, nunca voy a abordar un clásico así de aquí está tu libro de 800 páginas, léelo para mañana. No, eso no va a funcionar nunca. Pero entonces me voy a la parte de la mitología para empezar a contar la Ilíada. Y les digo, todo empezó por una manzana, la manzana de la discordia. ¿Cómo hago para saber que esta manzana que traigo aquí es para la más bella? Díganme a quién se la doy y entonces los involucro. ¿Cómo hacemos para elegir a la más bella? ¿Quién me va a decir que es la más bella? O a veces me disfrazo, ¿no? Digo, yo tengo una formación teatral también, entonces eso me ayuda mucho a acercarme. Oigan, hoy nos vamos a ver, no sé, Don Juan, y me disfrazo de Doña Inés y llego y les cuento un poco de la historia y también les doy a leer los fragmentos. Lo que hago, creo, y que debemos hacer todos, es sembrar la semilla. A lo mejor no te da tiempo de que lean todos los clásicos, a lo mejor no te da tiempo de dejarles la lectura o no la van a hacer en su casa, pero tienes que sembrar la semilla. Más allá de llenar programas, más allá de crear actividades para la literatura, lo que tenemos que hacer, o lo que yo creo en este momento que es nuestra obligación como adultos, es sembrar esa semilla en los niños. Es el gusto, es justo eso, ¿no? Transmitir el gusto, que tú lo disfrutas, que a ti te apasiona, que lo involucras, que juegas con él y que eso los lleva a compartir. Y la otra cosa que te decía hace un momento era cómo entro desde lo que al adolescente o al niño le gusta. ¿Cómo relaciono eso con la literatura? Y para eso, pues yo tengo que leer un montón, ¿no? Y tengo que investigar un montón y tengo que saber un montón, pero se supone que para eso nos estamos preparando, ¿no? Entonces, es eso. Vamos a perderle el miedo al ridículo, vamos a involucrarlo, vamos a involucrarnos con ello y vamos a mostrar el camino. La mayoría de las personas que no leen es porque nunca nadie les mostró un camino. Porque les impusieron, porque los obligaron, porque lo que sea, pero no encontraron su camino en la lectura. Esa es la parte difícil, ayudarlos a encontrar el camino. Pues muy bien, Pati, vamos entonces a ayudarles a encontrar el camino, a sembrar esa semilla de un conocimiento que sea placentero por la lectura, esa búsqueda por la lectura e involucrarnos
en lo que están leyendo los niños y los jóvenes. Muchísimas gracias, Patti, por haber estado en El Quehacer Virtual. Hasta la próxima. Muchas gracias, querida Katsuko. Hola, me llamo Daniela, hoy en cuarto año de primaria. Me gusta ir a la escuela presencial. En el recreo me la paso jugando y me gusta leer. Y mi libro favorito es La diversión de Martín. Hola, soy Ala. Tengo 5 años, aún no sé leer, pero he hecho estos libros con mi mala mamá. Les voy a contar mi libro de gatitos bomberos. Había una vez unos gatitos bomberos mientras estaban dormiendo. Sonó la alarma y salieron corriendo a su camión de bomberos. Iban muy rápido. En el camión de bomberos, los gatitos estaban bailando juntos con los gatitos bomberos. Estaban muy veloces. Justo a tiempo llegaron por la emergencia. El pobre gatito estaba ahí. Estaba en el balcón. Otro gatito también. Los gatos bomberos llegaron justo a tiempo. Estuvieron apagando el luego rescataron a otros gatitos que les incendiaba su coche y su casa. Los gatitos le dijeron al gatito bombero, gracias gatito bombero, y le dieron whiskas. Rescataron a otro gatito que se había quemado su pobre manita. Los gatitos estaban felices de que ya habían rescatado otros gatitos. Los Monster Dogs con pelos son lo mejor. Fin. Hola, me llamo Elías. Voy en sexto grado de primaria. Me gustó regresar a la escuela. En el recreo juego con mis amigos y me como mi lunch. No he leído mucho, pero me gustó el cuento de los tres cochinitos y el zorro. He visitado países lejanos y planetas extraordinarios. He resuelto misterios y peleado con fuerzas oscuras. He visitado fábricas inimaginables, probado platillos extraordinarios y me he hecho amiga de unos cuantos monstruos. Todo esto cuando tenía menos de 10 años. Compartir el hábito de la lectura es un tesoro. A mí me lo regalaron mis padres y hoy se lo regalamos entre todos a mi pequeña sobrina Camila. Y bueno, yo les quiero contar un poco que invitar a los niños a la lectura no es una tarea difícil. La lectura está llena de magia. Y como dice Roald Dahl, aquel escritor que seguramente conocen sus libros, como que son, por ejemplo, Matilda o El Fantástico Señor Zorro, y bueno, claro, Charlie y la Fábrica de Chocolates, él nos dice que el que no cree en la magia nunca la encontrará. Y entonces la tarea principal es lograr que los niños encuentren esta magia creyendo en la lectura. Para familiarizar a los niños con la lectura, lo que se puede hacer es de los primeros meses de vida involucrarlos con lo que son los libros, ¿no? Tener en casa libros y permitirle desde al bebé tocarlos, interactuar con ellos, le permite al bebé relacionarse con los libros. En este mismo sentido, es importante pues tener los libros adecuados, ¿no? Para cada etapa del niño. Otro tip que yo les puedo dar es que tengan un librero, más allá de los libreros que hay en toda casa, ¿no? Que el pequeño niño pueda tener en su cuarto o en algún espacio de él un librero que sea exclusivo para sus propios libros. Esto le va a permitir ir generando como sus propios gustos de lectura y saber que se puede acercar a ese su librero cuando él tenga ganas, ¿no? De leer o de
simplemente tocarlo, ver las ilustraciones, etcétera. También es muy importante que los padres tengan la costumbre de leerle y pues que sea una actividad compartida, que sea una actividad que sea divertida para ambos, para padres e hijos. Y esto va a hacer que el niño pues lo viva como una actividad placentera, amena, divertida, ¿no? Pero también al momento de leerles es importante hacerlo con diferentes entonaciones, movimientos corporales para hacer más divertida la lectura. También es importante detenerse si el niño no lo está disfrutando. O sea, si uno empieza a leerle y se ve que pues no es el momento, que está aburrido, que le interesa otra cosa, pues lo dejamos y lo dejamos para después, no hay ningún problema. Con niños más grandes y ya jóvenes, se puede invertir un poco el rol. Generalmente son los adultos leyéndole a los niños historias, pero ya con los jóvenes se le puede pedir, ¿no? Como, ah, ahora te toca a ti leerme a mí. Y creo que eso también ayuda a que ellos vayan generando ese también placer por verle a los demás, compartir este hábito de la lectura. Otra buena costumbre para fomentar la lectura es, desde chicos, llevarlos a las bibliotecas, llevarlos a las librerías, permitir que interactúen con otros niños lectores y que ellos elijan las lecturas que les gustan, ¿no? Así van forjando su gusto, que si a tal género, a tal otro, que si cómic, que si novela histórica, ¿no? Pero entonces recomiendo mucho que los lleven desde niños a las bibliotecas. Y bueno, yo terminaría diciendo que no hay que olvidar que, como dice la poeta Emily Dickinson, pues para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Entonces, justamente regalar un libro es regalar una nave, es regalar aventuras, es regalar imaginación y pues no hay mejor regalo que eso. Y llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión, nuestra frase está a cargo de Oscar Wilde. Vamos a escuchar esta frase. El mejor medio para ser buenos a los niños es haciéndolos felices. Muchas gracias a esta frase que nos recuerda la importancia de construir una emocionalidad sana en la infancia. ¡Ánimo! Muchas gracias a todos por escucharnos. Será un gusto verles en la siguiente. Hasta la próxima.